es un COMPES a 5 años, entonces tiene acciones hasta el 2026. Es un COMPES que va a tener un presupuesto indicativo que estamos terminando de afinar y retroalimentando con todos estos ejercicios. Entonces yo salgo muy optimista. Hay más de 93 organizaciones que vinieron acá, todas expresaron cuáles eran sus perspectivas desde el territorio, se enfocaron mucho en lo que es la protección de las mujeres, se enfocaron mucho en cómo es que podemos tener un sistema de alertas tempranas más robusto, cómo es que podemos realmente, digamos, trabajar en el territorio para proteger esta acción y enaltecer esta labor que ellos hacen día a día. Entonces estaremos recogiendo todos estos insumos, alimentándolos con los otros trabajos que vamos a hacer en territorio, y de nuevo vuelvo a llamar a la recomendación, que es clave que todos desde la página web, a través del correo COMPES, puedan mandar sus comentarios para que sea un documento supremamente participativo para todos los colombianos.